Ahora es el momento para sacar a Maduro, piensa Cabello. ¿Cómo está tratando de reunir pruebas de que Maduro y su entorno han robado masivamente? Una vez caído Maduro, una vez preso Maduro en algún calabozo, no de Estados Unidos, sino de Venezuela. Entiéndase bien, Cabello quiere ser el hombre fuerte, the strong man, el dictador, el autócrata. El hombre que tiene todo el poder. Cabello está harto ya de ser el segundón en la sombra de Maduro. Hemos escuchado una pequeña introducción. Al parecer, las cosas no andan nada bien dentro del círculo de Nicolás Maduro, pues Diosdado Cabello estaría conspirando en su contra. Así como lo oyen, vamos a escuchar todo este pronunciamiento completo porque al parecer ya hay conspiración en contra de Maduro y su salida sería antes del 10 de enero. Pero para eso vamos a escuchar todo este pronunciamiento completo de precisamente del periodista peruano quien ha sacado esta información en la que Diosdado Cabello estaría conspirando en contra de Nicolás Maduro para que su salida sea antes, mucho antes del 10 de enero. Pero para esto vamos a escuchar todo este pronunciamiento completo. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Cómo pretende Cabello capturar el poder, todo el poder, sin compartirlo con nadie? Estas son las grandes preguntas, ¿no? La conspiración, la trama secreta, el golpe interno han comenzado. Cabello necesita reunir pruebas de que Maduro es un ladrón. Cabello está activamente a través de sus conspiradores, de sus conjurados, tratando de reunir pruebas demoledoras, irrefutables, de que Maduro y el entorno de Maduro han robado copiosamente. Maduro, recuerden, lleva 11 años como dictador y pretende quedarse 6 años más. Cabello, en el fondo, ya está harto de Maduro. Cabello, ya dije, percibe a Maduro como un dictador minusválido, lisiado, como un pato cojo, como un ave malherida con plomo en el ala. Ahora es el momento para sacar a Maduro, piensa Cabello. ¿Cómo está tratando de reunir pruebas de que Maduro y su entorno han robado masivamente? Allí tiene un problema, porque el entorno de Maduro son principalmente Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta. Si a Maduro lo matan o si Maduro se muere por causas naturales o si a Maduro lo meten en un calabozo, quien asumiría sería ella, Delcy Rodríguez. Y ella es absolutamente leal a Maduro, no a Cabello. Asimismo, Jorge Rodríguez, el presidente del Congreso de la Asamblea Nacional, hermano de Delcy, tercero en la línea de sucesión, también es leal a Maduro. Los hermanos Rodríguez entonces son leales a Maduro. Lo mismo que el fiscal de la Nación, Tarek William Saab. Entonces, estos son escollos para Cabello, ¿no? Cabello tiene que reunir las pruebas de que Maduro ha robado para él mismo, para su familia, para los hijos biológicos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, para Alex Saab, su testaferro, que recuperó la libertad por culpa de la debilidad diplomática de Biden. Entonces, como Cabello está buscando las pruebas que le permitan derrocar a Maduro, está obligado también, o él está persuadido de ello, de encontrar pruebas de que los hermanos Rodríguez también han robado. De manera que si su conspiración finalmente triunfa y él está tratando de prevalecer entre ahora y el 10 de enero, si su conspiración triunfa, él no acusará a Maduro
de haber perpetrado un fraude electoral. Cabello no puede hacer eso, no quiere hacer eso. Si Cabello dice Maduro hizo fraude, Maduro tiene que ir preso porque amañó la elección, porque hizo trampa, tendría que reconocer la victoria del mundo, González Urrutia. Cabello no quiere eso. Cabello no va a acusar a Maduro de perpetrar un fraude. Eventualmente, si reúne las pruebas y si encuentra a los conjurados leales a él que le permitan llegar a la conclusión de que su alzamiento triunfará, Cabello acusará a Maduro de ladrón. Para eso tiene que cambiar al fiscal general. Para eso tiene que sacar en primerísimo lugar a Tarek William Saab. Está en ello. También tiene que tratar de poner zancadillas a los Rodríguez, conseguir pruebas de cómo y cuánto han robado los Rodríguez y de cómo y dónde han escondido esos dineros mal habidos los Rodríguez. ¿Puede Cabello reunir esas pruebas? Desde luego que sí. Los militares pesados, influyentes, ¿lo acompañan? Mis informantes me dicen que sí, que Cabello tiene predicamento, tiene influencia en el estamento militar, que los jefes militares más poderosos ya no están con Maduro, que por eso Maduro ha hecho últimamente importantes remociones y purgas, pero todo ello ha fortalecido el poder de Cabello dentro del aparato militar. En consecuencia, a Cabello lo apoyan los militares, y los militares son el fiel de la balanza. Los militares deciden quién gana y quién pierde. Los militares son en Venezuela el único partido político, los militares. Y ese partido, el de los jefes castrenses, está con Cabello, no está con Maduro. ¿Quiénes están con Maduro? Bueno, cuatro gatos, ¿no? Desi Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tarek William Saab y Alex Saab, y quizá alguno más. Los demás lo han traicionado y están presos, como Tarek El Aissami. Entonces, Cabello va a avanzar. Está conspirando secretamente. Una vez caído Maduro, una vez preso Maduro en algún calabozo, no de Estados Unidos, sino de Venezuela. Entiéndase bien, Cabello quiere ser el hombre fuerte, the strong man, el dictador, el autócrata, el hombre que tiene todo el poder. Cabello está harto ya de ser el segundón en la sombra de Maduro. Y su programa de televisión conecta con mucha gente y las encuestas que ha pagado, que ha mandado confeccionar, le sugieren que él, caído Maduro, removidos del poder y encarcelados también los hermanos Rodríguez, él podría fácilmente, para darse legitimidad, después de capturar el poder con el apoyo militar, él podría fácilmente llamar a una suerte de plebiscito o referéndum para que los venezolanos voten, no entre varias candidaturas, permitiendo candidaturas de la oposición, no, sino para que los venezolanos en ese referéndum, y este sería su plan, esto es lo que me han contado mis amigos de Washington, voten si él debe seguir o no en el poder. Y entonces él convoca un referéndum, por supuesto él controla absolutamente el conteo de los votos del referéndum, no va a ser en modo alguno un referéndum limpio, y él gana el referéndum, ¿no? 70% sí queremos que Cabello sea el jefe del Estado, 30% no, y se acabó el cuento. Y no hay más elecciones. Y Venezuela, en términos de sistema electoral, se vuelve Cuba. No hay elecciones periódicas, no hay candidatos de la oposición, no es que María Corina designe Edmundo, todo eso se acaba, ¿no? Y por supuesto, si la conspiración de Cabello triunfa y Maduro y los Rodríguez son acusados de ladrones y terminan en la cárcel, Cabello habrá coronado por fin el más dulce, el más salvaje de sus sueños. Ser, por fin y para siempre, el sucesor de Chávez. Muy bien, hemos escuchado entonces cómo precisamente hablan de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que al parecer se habría ya resquebrajado su relación y Diosdado Cabello estaría conspirando en contra de Nicolás Maduro, ¿no? Hemos escuchado cómo precisamente el periodista peruano habló acerca de esta conspiración, presunta conspiración de Diosdado Cabello para destituir a Nicolás Maduro y aproximaría la fecha. Ya Nicolás Maduro no dejaría el poder el 10 de enero, sino sería antes, ¿no? Según fuentes de inteligencia de Washington, Cabello estaría planeando un golpe interno para consolidar su poder y
asumir el control total en Venezuela, ya que se ha agudizado el descontento en la población venezolana contra Nicolás Maduro, tanto bueno, en la comunidad venezolana como también en la comunidad internacional, ha explicado Jaime Bailey cómo desde hace tiempo Diosdado Cabello ya se cansó de Nicolás Maduro y está recabando pruebas. La estrategia de Cabello es recabar todas las pruebas para llevar a cabo este plan de sacar no solo a Nicolás Maduro, sino a los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, asimismo también a Tarek William Saab, quienes serían estas personas, serían precisamente los que son más allegados a Nicolás Maduro y no le permitirían a Diosdado Cabello obtener todo el poder, ¿no? Entonces está buscando el apoyo de los altos mandos militares, quienes ya han mostrado su respaldo a las intenciones de Diosdado Cabello. Hemos hecho